Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo siguiente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11 comienza a hacer una descripción de la fe, pero en el versículo 2 nos dice algo muy importante. Gracias a ella, ¿a quién? A la fe. Fueron aprobados los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Pues Hebreos 11 tiene una lista de lo que llaman la galería de los héroes de la fe, de hombres y mujeres que conquistaron e hicieron un sinnúmero de cosas por fe. Y dice Hebreos 11 que gracias a ellos fueron aprobados los antiguos. ¿Aprobados por quién? Por Dios. Le agradaron a Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ellos actuaron, hicieron, caminaron, hablaron, vieron a través de la fe. En este capítulo, como les dije, capítulo 11 de Hebreos, nos da un listado de hombres y mujeres que le agradaron a Dios, quedaron bien con Dios a través de la fe. Pero si usted lee ese listado, se va a encontrar o le va a parecer que hay alguien que no debería estar a los ojos humanos. Que usted dice, alguien metió la pata aquí. El Espíritu Santo se fue de vacaciones un toquecito y cuando volvió había algo adicional en esa lista. Y es interesante porque de esa lista, recuerde, estamos hablando del Antiguo Testamento, solo hay dos mujeres en esa lista. Una de ellas es Sara, realmente no hizo mucho, pero está ahí porque es la esposa de Abraham. Y Rahab, la prostituta. Pareciera que ella no debería estar ahí. Primero, era gentil, no era del pueblo de Israel, no era de la promesa. Tenía un trasfondo pagano y además tenía una ocupación un poco delicada. Era prostituta. Así que esta mujer tuvo que haber hecho algo o hizo algo para borrar esos puntos negativos, sacarla de la no lista y meterla en la lista del Señor, por la cual Dios se alegra y la pone en un listado y dice, quiero que aprendan de cada uno de estos personajes. Así que algo hizo esta mujer que nosotros tenemos que aprender, duplicar e imitar en nuestras vidas. No su profesión, sino su declaración de fe. ¿Qué hizo esta mujer para estar a la par de Moisés, de Abraham, de Gedeón, de David y muchos más? Pues vamos a verlo en esta tarde. Es interesante porque cuando oímos de Rahab, siempre se escucha, o por lo general escuchamos, de cómo pasar de una historia, de un pasado feo y oscuro, a un cambio de vida. Y sí, también está incluido en Hebreos capítulo 11. Pero lo importante, y no podemos salirnos cuando estudiamos este personaje, es que actuó en fe y eso le agradó a Dios. El resultado de haber actuado en Dios le trajo la restauración de su vida, de su familia y su historia, de tal manera que Dios está orgulloso de incluirla en esta lista. Hebreos 11, versículo 31 nos dice, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Para entender bien este pasaje tenemos que ir a Josué capítulo 2, donde está la historia de Rahab. Ahora es interesante y usted se pregunta y yo me pregunto, ¿por qué cada vez que la Biblia hace mención de Rahab le añade prostituta? Porque pareciera que Dios quiere que no nos olvidemos de dónde venía ella y hasta dónde Dios la llevó a través de la fe. Para que nosotros nos demos cuenta que no importa lo que nuestro pasado o hayamos hecho en nuestro pasado, el presente en Dios siempre es transformado por la fe. Eso no se nos puede olvidar. Así que para entender un poquito voy a hacerles un contexto de la materia o el texto donde vamos a entrar. Ya Israel ha dado 40 años al desierto la vuelta, ya Moisés murió, ya Dios le dice a Josué, ahora sí, caballero, hay que entrar, vas a entrar a la tierra donde
quisiste haber entrado hace 40 años. Hace 40 años habían estado a la par del río Jordán y no entraron, pero ahora sí vas a entrar. Y mandó dos espías para ver cómo era la tierra, no para ver cómo era la tierra exactamente porque él conocía esa tierra, sino para ver cómo estaba la situación del otro lado. La primera ciudad que ellos iban a encontrar es Jericó. Está a unos 12 o 14 kilómetros para adentro de la tierra prometida cruzando el río Jordán. Así que entraron a esta ciudad que era unas murallas muy anchas. Se dice que los carruajes andaban por encima de la muralla y que habían casas adentro de la muralla. La casa de Rahab quedaba estratégicamente en la entrada para entrar a todos los clientes que entraban y salían, y además estaba adentro de la muralla. Así que cuando llegan estos dos espías, entran a su casa, es la primera que está, y ella de alguna manera sabe, ahora lo vamos a ver, y los guarda y los encubre y los protege y no los canta, como diríamos los ticos, no los cantó, los resguardó. El rey le mandó a decir, así que le envió el siguiente mensaje: echa a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar a nuestro país. Y Rahab, experta en esta materia, les dijo: aquí vinieron y se fueron. Es más, ya jalaron hace rato. Siga por ahí y tal vez los alcance. Así que ellos se fueron y supuestamente iban detrás de los dos espías hebreos. Ahora estamos en este contexto y vamos a ver la conversación que tiene esta mujer con los dos espías, de la cual vamos a aprender algo esta tarde. Josué capítulo 2, versículo 8 en adelante. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den una garantía, una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Ahora, hay un asunto gramatical en esta narración entre la conversación y de Rahab con ellos, porque en algún momento habla en primera persona, en singular, y otras hablan en plural. Así que vamos a analizar por qué ella habla en plural y en singular dentro de la misma oración. Y es que Rahab les dice lo siguiente, así empieza: Yo sé, Rahab, estoy convencida que el Señor les dará esta tierra. Les estaba evangelizando. En este lugar, aquí en Jericó, todo el mundo está así, temerosos, tienen miedo, están aterrorizados. Y yo sé también, de alguna manera, que yo también estoy. El problema que es que ellos no saben que yo sí sé que el Dios, su Dios, les dará esta tierra. Y yo estoy convencida de eso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ella se separa de la cultura del miedo, del terror, de una cultura pagana, y les dice: todos están muertos de miedo, pero yo sé, yo estoy convencida de que el Señor les dará esta tierra. Por eso les dijo: cuando vengan, acuérdense de mí, porque ella estaba segura de que eso iba a ser verdad. ¡Qué convicción la de esta mujer! La segunda parte que dice: todos estamos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Pero vuelve a decir otra vez: yo, ya no todos, sino yo sé que es el Señor y Dios de dioses, tanto del cielo como de la tierra. Yo sé que el Dios de ustedes es el único Dios sobre la faz de la tierra y que todos los dioses que nosotros tenemos no sirven para nada. Deberíamos ser como Rahab. Necesitaba ella pruebas, nunca tuvo pruebas de que Dios existía. Tan solo le llegó la noticia por el oír.
Versículo 10 dice: tenemos noticias, hemos oído de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para ustedes y para que pasaran en seco, y cómo destruyeron los otros reyes. No sé cómo le llegó la información a Rahab, no nos dice la Biblia, porque lo que nos está narrando pasó hace 40 años. Ahora, o le contaron esto muchas veces, o tenía sus añitos Rahab. Pero cuando le llegó la noticia, ella decidió creerla, cumpliendo lo que dice Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero antes de que se vayan, le dice ella: yo necesito que ustedes hagan un pacto conmigo, porque así como yo los cuidé y los protegí y les tuve misericordia, yo quiero que ustedes hagan conmigo cuando vengan a destruir esta ciudad. Vean la forma en que habla esta mujer. Todo lo que habla es que está convencida de lo que Dios dijo a los hebreos, a Abraham, a Moisés, que él iba a hacer. A ella se lo contaron y ella se lo creyó. Les hubiera dado clases de fe hace 40 años, hubiera entrado Israel hace 40 años a esa tierra. Ahora les ruego que me prometan por el sagrado nombre de su Dios que cuando Jericó sea conquistada, oigan, ella estaba convencida de que Jericó sería conquistada. Para ella no había duda. ¿Por qué? Porque ella estaba segura que el Dios de los israelitas, de los hebreos, es el Dios de dioses y Señor de señores. Ella creyó primero y después pidió. Creyó que Dios estaba con Israel. Había escuchado el mensaje que muchas veces seguro había escuchado entre tal vez algún cliente o de la gente que entraba y salía de Jericó. Pero lo maravilloso de esta mujer, de la cual tenemos que aprender todos, porque recuerda que Hebreos 11 dice que están ahí para que aprendamos de ello, es que nunca había visto un milagro en su vida, pero sí creía que Dios hacía milagros. Yo sé, nos contaron que abrió el Mar Rojo y yo estoy seguro que ustedes pasaron en seco. No lo he visto, pero estoy seguro de eso. Nunca había visitado un profeta, pero creía en las profecías, en las promesas de la tierra prometida. Nunca había ido a un grupo Paz ni había venido a un culto en la comunidad Paz y creía en el Señor de señores y Rey de reyes. Nunca había ido a un encuentro de Levántate y sabía que podía hablar con Dios y pedirle, y el Señor la escuchaba. Qué interesante. Cómo esta mujer no necesitó prueba de nada. Ella nunca pasó el mar en seco, nunca estuvo debajo de la nube, nunca caminó en el desierto, no comió maná, no vio salir agua de la roca, no vio la columna de fuego, pero estaba seguro de lo que le habían dicho que había pasado en el desierto era verdad. Qué lindo es no tener que ver primero para creer. Vivimos en una generación aún de cristianos que necesitan ver para creer. Señor, si tú me ayudas, si tú existes, entonces yo iré. No es así cualquiera. Así cualquiera, viendo primero. Pero esta mujer tenía unos ojos sobrenaturales. Esta mujer vivía por fe y nadie se lo había enseñado. Cumpliendo lo que decía Romanos capítulo 10, versículo 17, que ya les mencioné, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la gente, usted y yo, tenemos que oír la palabra de Dios y creerla. Y estar seguros de que si Dios dijo, Dios cumple. Aún antes de que llegaran los espías, esta mujer había decidido creer, porque creyó antes de que ellos llegaran. Mucho antes de que ellos llegaran, ella ya había creído. ¿Cuándo creyó? Cuando oyó la historia, cuando le contaron lo que había pasado del otro lado del río Jordán. Algunos expertos en las escrituras creen que la llegada de estos espías no fue por casualidad a la casa de esta mujer, sino que había una providencia de parte de Dios que quería salvar a alguien con esta fe de esa tierra. La Biblia no lo dice, pero es muy posible que así haya sido, que no haya sido una casualidad
el que hayan llegado a su casa directamente, sin pruebas, con ojos sobrenaturales, con los ojos más poderosos que usted y yo podemos tener. Ella estaba viendo su futuro, estaba viéndolo con los ojos de la fe. Y la fe siempre es recompensada. Hebreos capítulo 11, versículo 6, todo está ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe y que premia a los que sinceramente le buscan. La fe siempre es premiada, siempre. No hay un acto de fe que usted y yo hagamos sin que Dios lo premie, porque precisamente actuamos en fe esperando que algo suceda, esperando que algo llegue, esperando que algo venga a nuestras vidas. Creemos en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó, porque detrás de esa fe viene la salvación. La fe siempre es recompensada. Si usted quiere recibir regalos de Dios, premios de Dios, no haga mucho, crea mucho y comenzará a ver grandes maravillas en sus vidas. Ahora, antes de que ellos se fueran, esta mujer era muy inteligente y le dice: un momentito, vamos a hacer un trato, porque que ustedes van a volver, y que ustedes me van a volver a ver a mí, me van a volver a mí, así que vamos a ponernos de acuerdo. Versículo 17 del capítulo 2. Los hombres le dijeron a Radab: quedaremos libres del juramento que hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado en la ventana por la que nos bajás. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos aquí en esta casa. Yo creo personalmente que esta mujer evangelizó a su papá, a su mamá, a sus vecinos y a todos los que pudieron entrar ahí en la casa de ella. Porque no creo que nadie hubiera ido a meterse ahí si no cree lo que iba a pasar. Creo que esta mujer fue como la mujer samaritana, que una vez que creyó, se convenció al barrio entero, al pueblo entero. Pero aquí hay un acontecimiento más hermoso que ahora les voy a enseñar. Así que, de acuerdo, dijo Rahab, que sea tal y como ustedes han dicho. Luego los despidió y ellos partieron. Y apenas se fueron, ella ató el cordón de la ventana y lo puso para que se viera desde afuera. La fe siempre implica obediencia. Alguien pudo haber dicho: bueno, no, si faltan 3 días mientras que se esconden y mientras llegan allá y se preparan, pongo este nudo entre unos 8 días o algo así por ahí, porque no van a venir antes. Ella lo puso de una vez porque actuó por fe y dijo: van a venir. Y si van a venir dentro de 10 minutos, esta señal va a estar aquí. Así deberíamos nosotros actuar en nuestras vidas, inmediatamente. No esperando que corra el tiempo, no esperando que sucedan cosas que después nos hacen llegar tarde. Ahora, yo me imagino, esto es una suposición mía, que cuando llegaron estos espías a donde Josué, le dijeron, y les dijo Josué: ¿cómo les fue? Y les dice: nos hospedamos donde una prostituta. Y Josué les dijo: ¡hey, no los mandé a bretear! ¿Y qué se fueron a hacer a ustedes? No, no, espérese, Josué, un momentico, espérese, te da calma. Fuimos a una casa de una prostituta que se llama Rahab. Josué, pero viera cómo predica esa doña. Casi nos convertimos de nuevo otra vez. Nos predicó, nos trajo las promesas del Señor, nos habló de fe, nos habló de esperanza, nos predicó, nos estimuló. Venimos tan inyectados que ya yo agarro la espada y entro de una vez con esa doña. Porque les dio la garantía de que ese pueblo estaba temeroso y que Dios estaba con ellos. Y es que así se habla cuando se tiene fe. La fe se nota en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en lo que hablamos y cómo lo hablamos. ¿Usted conoce gente que todo el tiempo se está quejando? Todos conocemos de esos. Pero nos encontramos a alguien con fe y decimos: qué bonito es estar a la par de esta persona, por mí yo me quedo una hora más oyéndola. Estos hombres llegaron y le dijeron a Josué: entremos sin miedo, porque esta señora nos dio la motivación necesaria que nos faltaba
para entrar, si había alguien que tenía temor de entrar ahí. Ahora, dice Santiago en su carta, que es el que la menciona por segunda vez, que dice así en el 2:25, asimismo también Rahab la ramera, y vean qué interesante porque vuelve a ponerle su oficio, no solo su nombre, fue justificada, no fue justificada por obras, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Lo que está diciendo este libro de Santiago, esta carta de Santiago, es que esta mujer no solo creyó, sino que su fe se vio en obras. Toda la fe se ve en acción. Si usted no tiene actos de fe, no estoy seguro, no puedo decirlo que no, pero no estoy seguro si tiene fe. Porque la fe se tiene que ver. La fe se tiene que ver en lo que actuamos, en lo que hacemos. Y esta mujer, dice Santiago, que fue justificada por las obras que hizo. No es que está diciendo que uno se justifica por obras, sino que está diciendo que está la fe que da y la fe que recibe. La fe tiene dos vías: la fe que recibe el mensaje de salvación y la fe que da las obras de justificación en el corazón de cada persona. La fe es como un velero. Usted no ve el viento. Usted tiene un velero, usted no ve el viento, pero usted sabe que el capitán del barco levanta las velas porque sabe que ese viento va a correr y lo va a llevar al destino donde usted va. Así es la fe. La fe nos habla de lo que nosotros creemos. Usted y yo vamos a hablar con nuestras obras de lo que creemos y cómo lo creemos. Esta mujer hospedó a los espías, los ocultó por una razón. Yo creo que fue una mujer muy inteligente, porque dijo: a ver, el rey de Jericó me mandó a miembros de su ejército que sacara a estos espías de mi casa y se los entregara para matarlos. Pero el rey de estos hombres, el Señor de señores, el Rey de reyes, me está pidiendo que proteja a estos espías. Ni bruta sería que le quede bien a este. Ni tonta sería que le quede bien a un rey que dentro de 15 días se va a morir. Mejor le quedo bien a este rey que es el Todopoderoso, el Eterno, el Inmortal y el Invisible. Esta mujer nos enseña a cada uno de nosotros que no seamos tonticos, que no cambiemos lo temporal por lo eterno. Ella decidió quedarse con lo eterno, fue contra cultura y arriesgó su vida, porque el rey también de Jericó la pudo haber mandado a matar. Pero ella sabía que había escogido, si había ido del lado correcto. Cuando tengas que escoger día a día, momento a momento, lo que tienes que hacer y cómo vas a hacer, escoge si agradas al rey de Jericó o al rey de los hebreos, porque iba a suceder cosas diferentes con cada uno de ellos. La fe que salva es una fe que actúa y nunca es pasiva. Ahora llegó el día en que las murallas caerían. No lo vamos a ver, ya saben, un día una vuelta, otro día otra vuelta, otro día otra vuelta, otro día otra vuelta. Y al séptimo día iban con las trompetas, iban a pegar un grito y se iban a caer. Todas las murallas iban a entrar. Pero Josué es un tipo de Jesucristo. Y me impresiona esto. Josué capítulo 6, versículo 16. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y José ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado esta ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo
Se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Ataquen Israel, conquisten a Jericó. El Señor va a escuchar nuestro grito y las murallas se van a caer. Pero ahí, en ese lugar hay una mujer que se va a salvar, porque ella actuó en fe para salvar a nuestros espías. Y esto nos demuestra que Dios nunca se olvida de los actos de fe que nosotros hacemos día con día para su reino, en el nombre de Jesús. Me impresiona que en medio de toda una estrategia militar de soldados, de espadas, de llevarle el arca de la presencia de los sacerdotes, Josué dijo: vamos a ir a destruir ese lugar, pero a Rahab y su familia nadie la va a tocar. Qué hermoso, qué emocionante es esto. La primera conquista de Israel, de una tierra. El comandante general de las fuerzas armadas, en medio de toda la estrategia militar, se acordó de ella. El Señor nunca se olvida de aquellos que tienen fe. Nunca va a estar tan ocupado como para olvidarse. Josué capítulo 6, versículo 22. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, a los mismos que fueron a donde ella la vez pasada: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal y como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto a sus padres, hermanos y todas sus pertenencias, y los llevaron a toda su familia a un lugar seguro. Hermoso. Entraron, ¡pum! Tenían que matar, tenían que conquistar, se habían quillado. Pero miren lo que produce la fe. Está en detrás de la cortina. Si todas las murallas de Jericó se cayeron y la casa de Rahab estaba dentro de las murallas, algo pasó, ¿no? O algo no pasó. ¿Qué no pasó? Por una licuadora. ¿Qué pasó? No se cayó. La fe de Rahab fue capaz de producir un milagro, por lo que ella esperaba. Porque si se hubieran caído todas, ella se cae también. ¿Y saben por qué? Porque en la ventana estaba la sangre de Cristo, como la Pascua, que donde pasara el sacrificio de la muerte, no tocaría esa casa. Ese nudo solo lo hacían los hebreos, de tal manera que cuando ellos vinieron peleando y venían matando a todo el mundo, en eso volvieron a ver y dijeron: ese es el nudo de nosotros, el nudo del pacto, el nudo del pacto del Señor. Ahí nadie muere, ahí todo se salva. Esto es una historia hermosa de cómo alguien que estuvo dispuesta a creer fue salvada de una manera tan extraordinaria. Pero la cosa no termina aquí. La llevaron, la pusieron fuera del campamento, hicieron los actos de purificación, y leemos Mateo capítulo 1 versículo 5 y dice: Salmón, lo pueden hacer al horno, a la parrilla, fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, cuyo padre fue Isaí, padre del rey David. ¿Saben qué? Rahab, sí, la prostituta, es tátara abuela del rey David, porque Dios la honró y la levantó. Y nunca le ha quitado su nombre como prostituta, porque nos dice las escrituras que el mismo Dios, Jesús, dijo: no me importa que en mis antepasados hay una prostituta, sino que hay una mujer que tuvo fe, a la cual yo restauré, levanté y sané y le di una nueva oportunidad. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no fue solo tatarabuelo, como les dije, de David. Al cuadrado de Jesús, y Jesús no se avergüenza de ella, como nunca se avergonzaría de ninguno de nosotros
que no importa nuestro pasado, Él tiene la oportunidad, el poder de rescatarnos y honrarnos según el poder de su misericordia. Pero hay algo más hermoso que tenemos que aprender. Rahab le dice a estos individuos, a estos espías: quiero que tengan misericordia de mí y mi familia como yo la tuve de ustedes. Ahora sí, si quieres misericordia, tienes que darla. No se vale pedir misericordia y no tenerla. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si quieres recibir amor, tienes que dar amor. Si quieres que te sirvan, tienes que servir. Si quieres recibir, primero tienes que aprender a dar. Rahab nos enseñó y nos enseña que para pedir misericordia, primero hay que ser misericordioso. Rahab nos enseña que no es necesario ver el mar abrirse. Tan solo que nos cuenten la historia será suficiente para creer. Rahab nos cuenta que lo importante en medio de toda circunstancia es decidirse por creerle a Dios, aunque no lo hayamos visto. Cierre sus ojos un momento, por favor. No sé cuántas veces has escuchado la historia de Jesús. No sé cuántas veces hayas leído las Escrituras o las hayas estudiado. Pero hoy es un día para decidirte a creer, para decidirte a decirle a Jesús: nunca he visto un milagro, nunca he visto el mar abrirse, nunca he visto caer maná del cielo, pero yo he decidido creer en ti. Nunca he visto la cruz vacía, nunca he visto la tumba vacía, pero estoy seguro que un día estuviste ahí y al tercer día te levantaste. Hoy, Señor, decido creer en ti, en tu palabra. Decido entregar una vez más mi corazón a ti, Señor. Abro mi corazón y que tú pongas ese cordón rojo, tu sangre preciosa, que me limpia de todo pecado y me da la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.